A partir de este momento voy a comenzar a grabar, entonces, pues bueno, súper bienvenidísimos. En este momento estamos conectados 13 personitas. Bueno, hoy se conectaron poquitos, pero como decía hace un ratico, somos los que estamos y estamos los que somos. Está muy bonita la casa de Yanni de Santiago, muy bonita, está chévere. No. La casa de Juliana está chévere también. Miren la casa de Taliana, tremenda casa también. Los ricos, la vida de los ricos, sí, famosos. La casa de Daniela, ah, bueno, ya está ahí la habitación. Está ahí en su bedroom. Hola, 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 por ahí quién llegó. Y Juliana está en la sala, muy bonita. Ana María también tiene tremenda casa, mire, la casa de los ricos y famosos. Nicole Aldana, mire. Ana María. Nicole Aldana. Bueno, súper, súper bien. Uy, ¿quién va a tocar el piano? No, nadie, que pues, sonó un piano por ahí. Ana María, buenos días. Profe. ¿Quién tocó piano? Buenos días, ¿Quién? profe. Hola, buenos días. ¿Quién tocó piano? ¿Alguien escuchó un Un piano? celular. Ah, fue un celular, fue una propaganda. Yo dije, uy, nos van a tocar el piano hoy. Chévere, yo abro mi espacio para que toquen piano. Tocar guitarra. Sí, bueno, yo estoy aprendiendo también a tocar guitarra, ya me saqué por ahí una cancioncita. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy con mis clases de guitarra también. Hola Camila, Laura, Camila Aranguren, te estábamos esperando. Hoy estás desde la cocina, mañana desde cualquier lugar de la casa. Como bueno, yo que dime. era de inglés, entonces me conecté y no, la profe estaba con chicos de otro curso, entonces me tocó salirme. Y cuando mi mamá me mostró que era de informática, entonces me esto. Bueno, no, no te entendí. O sea, estabas con la profe Marisol y te No. conectaste. O sea, ¿estabas con quién o qué? Con la profe de inglés. Ah, estaban en inglés, pero es que no se han conectado. Bueno, listo. Vamos a comenzar y vamos a mirar cómo les fue a resolver dudas, inquietudes. Hoy tengo cosas chéveres. Espero que les gusten el día de hoy. Y listo, vamos a comenzar a trabajar. Listo, vamos a hacer la oracioncita primero que todo, porque primero es importante darle Hoy. gracias a Dios por todo y todas las cosas que nos has dado en este tiempo. Listo. Entonces vamos a hacer nuestra oración. No importa si ya la hicieron, no importa si son católicos, cristianos, lo que sea, no importa. Lo importante es que hablemos con Dios y pongamos en este día Que no se está sus manos. viendo, que no ¿Listo? está Bueno, viendo. perfecto. Entonces, comenzamos la oracioncita diciendo, Padre Dios, te damos gracias por este día, por permitirnos compartir con Samuel, con Miguel, con Daniela, con Taliana, con Juan, con Yanif, con Nicole, con Emanuel, con Juliana, con Camila, con Ana María, con Emanuel, con Kevin, con Sebastián, con Ángel y con Tomás y con todos los amigos que no se han conectado aún y por poder compartir este espacio de aprendizaje también con mis profesores. Damos gracias porque nos permites conectarnos y nos permites descubrir otra forma de aprender. Te pedimos que no nos llenes de angustia ni de estrés, ni que estos medios tecnológicos nos absorban nuestra vida. Sabemos que nos tenemos que conectar porque no hay de otra, pero también tenemos claro que estas clases son para disfrutar y para compartir y para hablar. No solo se trata de aprender, sino se trata de compartir, se trata de sentir. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo hemos podido valorar otras cosas, como la importancia de salir, de explorar, de disfrutar, pero has permitido que la naturaleza descanse, que las cosas descansen. Y seguramente más adelante nos vas a permitir volver a estar como estábamos. Te damos gracias por la comida, por el techo, por la familia, porque no nos falta nada, porque vemos, respiramos, oímos y no nos falta absolutamente nada. Te damos gracias por eso y te pedimos por todos aquellos que están en dificultad en este tiempo,
que los protejas, los cuides, los levantes. Amén. Listo, súper bien. Entonces, esa fue la oración de poner en manos de Dios. Hola, Winston. Este es mi artista digital. Se conectó mi artista digital. Ahí llegó. Bien, chicos, ¿cómo nos fue? Se rayó la pantalla. Ah, eso está más pillado. Listo, vamos a mirar. A ver cómo nos fue el día de hoy. Bueno, yo he estado un poquito atareado con muchas actividades, trabajos y demás. Profe, yo hoy entrego lo de informática. No te preocupes. Bueno, con ustedes, listo. Laura me sigue trabajando súper, pero me manda las tareas por fuera. ¿Qué hacemos con Laura que me manda todas las tareas por fuera de las tareas y no me llegan acá, sino me llegan, les llegan a todo el mundo? ¿Cierto? ¿Les han llegado las imágenes de Laura? Sí. De Laura, Camila, me manda las tareas por fuera. Pero sí me ha mandado tareas, sí me las ha mandado todas, pero por fuera. Lo mismo Wilson. Bueno, Wilson no sé. Diego Andrés no se ha conectado y... Profe, yo no, es que yo no fui capaz de hacer el laberinto del juego. ¿Cómo? ¿Qué juego? ¿Qué están hablando? A ver, ¿cuál era? Estamos ¿cuál, hablando el de los pingüinos? Ah, no, sí. Pero eso estaba muy fácil. Ah, eso estaba fácil. Bueno, listo. No se preocupen, pero eso estaba muy fácil. Igual lo que hiciste, un pantallacito, lo pegabas en Word, lo entregabas. Hicimos dos cositas. Habían dos actividades la clase pasada. Estaba la actividad del FBI, SOS FBI Navegación en la Red. Y también estaba la actividad de la codificación de imágenes en normalitas con los codiguitos. Entonces vamos a revisar. A ver, es un momentico, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, esto no. Y vamos a cerrar, bueno, voy a dejar este abierto. Aquí estoy subiendo videos. Aquí, listo. Perfecto, voy a cerrar esto. Listo, entonces chicos, esa era la tarea, había un ejercicio triple, no sé cómo les fue con eso. Voy a abrir un archivo para mirar cómo bien, les fue. Profe. Voy a abrirlo en una ventana nueva. Me tocó abrirlo ahí, no quería. Listo, vamos a mirar el trabajo de Isabela Chicoazuque. A ver, ¿está Isabela por ahí presente? ¿No se ha conectado? ¿Sí se conectó? Bueno, entonces Isabela me hizo esta carita feliz, lisa codificada, y parece que no tuvo ningún problema, súper bien. Y aparte era esto y lo del FBI, eran dos tareas en una, ¿no? Entonces, pero mire, me hizo la mitad, y lo del FBI no me lo entregó Isabela Chicoazuque. ¡Ah, caramba! Vale un 4 de 5. Faltó la mitad de la tarea. Laurita Aranguren, sí vi tu... Es que, ay, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta mujer me... Mira, mira, este es el trabajo de... Ah, mira, es que Isabela me lo entregó por acá. Entonces, para todos, chicos, si ustedes me entregan, si me entregan las actividades como un mensaje, mira, aquí nos va a llegar a todos, nos va a llegar a todos. Mira, me llegó el trabajo de Isabela. Aquí está Isabela. Me llegó el trabajo de Mariana Aldana, que me lo echó por fuera también. Y... Profe, yo lo envié en Word. Mire, Santiago Pulido también lo puso por aquí. Laura Aranguren lo mandó por aquí. Entonces, no, tocaba ahí mismo por la tarea. Yo les había hecho la aclaración. No estoy diciendo que está mal, porque ahí me mandan... El lío, ¿saben cuál es? Cuando yo califico, yo miro la tarea, entonces me aparece que no me llegó, porque ustedes me lo entregaron por aquí. Esta imagen es válida, pero también por la tarea le dicen abrir, adjuntar, y me adjuntan la imagen por la tarea. ¿Listo? Porque mira, Isabela ya le había puesto un 4 porque no sabía que me lo había mandado por ahí. Entonces me toca aquí cambiar la nota y guardar. Y si no me doy cuenta, grave. Creo que todos entendimos, ¿no? Este tipo de codificación. Sí, señora. Sí, señora. Por Word.
Mire, aquí me está, Samantha me manda fotos de profe, todo el buenos proceso. Días. Buenos días. Profe, una preguntita, te habla la mamá Ana María. Nosotros enviamos el ejercicio triple, lo enviamos. Pero sí. Me hace falta adjuntar las fotos de la actividad de FBI. Si sí. Yo le doy volver a entregar, ¿me va a guardar la primera entrega? Sí, sí, él me muestra, o sea, si me envían 5 entregas, él me muestra todas, ¿sí? No borra ninguna. Ah, no, okay. Por ejemplo, mira aquí en el de Samantha dice mostrar todas las revisiones y ahí me muestra el ejercicio de Excel. Entonces ella tomó fotos aquí como lo del FBI, ¿sí? Solo era una foto, no sé, bueno, ya exageró un poquito. Solo era una foto con todos los chulitos de los niveles resueltos y ya. Y el ejercicio triple, pero sí puedes enviarlo, volver a enviar y ahí me va a mandar todas las entregas, no borra ninguna. Vale, y, ok, perfecto, mami. Entonces, perfecto, mire, este trabajo está muy bien, te felicito. Samantha Acevedo se ganó su 5. Bueno, Nicole Aldana, bueno, en fin. Nicole Aldana entonces hizo lo mismo, me mandó una parte por aquí y otra parte por allá. Pero entonces, recuerdo que ella lo puso y Laura escribió, ¡wow! Entonces, súper, estuvo muy fácil esto, ¿no? Bueno, aquí nos faltaron, bueno, aquí hay como un par de píxeles que quedaron mal, pero en general está muy bien la tarea de Nicole Aldana. Me tocó hacerlo uno por uno. ¿Cómo así uno por uno? No entiendo. Kevin. ¿De cuadros? Pero es que los cuadritos eran uno por uno. Sí. ¿Esto era uno por uno? Eso, uy, mire, le echó colorcito y toda la cuestión. Bueno, por ahí se nos estos píxeles de aquí quedaron mal, pero muy bien, Santiago Lilui. Muy bien, Kevin. A ver, miremos rápidamente lo del FBI. Listo, mira, esta era la fotico. Con todos los niveles con chulito y ya. Porque ¿para qué tanta foto? Esta era la fotico del millón de dólares. Súper bien. 5. Muy bien. Muy bien, Wilson. Wilson está ahí pendiente. Valeria, bueno, vamos a calificar rápido todito. Valeria, entonces no veo lo del FBI. Y me hace lo de Excel. Uy, pero ¿esto qué pasó? Ojo, esta entrega era en la anterior entrega, ¿no? Esta no me iba a ir. Esta, Valeria, era en la entrega anterior, en la sesión 9. Bueno, dejémosla ahí. Wilson Franco, ejercicio triple. Pero venga, Wilson Franco me entrega por aquí afuera. Vamos a ver, aquí me entrega Isabela, Nicole Aldana. Mire, aquí Ángel Ramírez. ¿Dónde está Ángel Ramírez? Angelito, hermano, me está echando las tareas por fuera también. Mire. Perdón, profe. Esto, aquí cualquiera llega y le dice descargar y puede decir, ay, ya acabé la tarea, cosa tan sabrosa. Guardar como y me entrega su tarea, mano. ¿Listo? Mire, cualquiera, porque es que todo lo que publiquen por acá, les llega a todo el grupo. Les llega a Laura, les llega a Daniela, les llega a Samuel, les llega a Ana María, les llega a todos. Entonces, si tú pones, por ejemplo, el ejercicio triple ahí, cualquiera llega y lo descarga y dice, ¡yuhu! Me hicieron la tarea. Y lo guarda y lo entrega y ya. Y no puedo decir que no, porque ahí está el trabajo. ¿Sí? Por esa razón las asignaciones son importantes. Lo mismo. Esta imagen yo le puedo decir guardar imagen como y listo, acabé mi tarea y la pongo y quién me dice que no. Yo sé que confío en que ustedes son unos chicos muy honestos y muy juiciosos, pero entonces pongamos las tareas. Mire, Laura y Santiago Pulido, muestra a ver quién más. Y mire, Laura también me puso todos estos píxeles por fuera que quedaron muy bonitos y quedaron muy chéveres, pero... dice Laura Aranguren, buenos días, profesor Camilo. Por favor, llamar atención a los niños o al niño que está faltándole el respeto a sus compañeras. Uy, ¿qué será eso? ¿Cuándo me lo escribieron? Mayo 26.
La semana pasada, bueno, no sé. ¿Quién sería? No sé. Esperemos que no, pues. Oiga, señor. No se va a pasar por el profe informática. A ver, ¿quién está? No sé quién está escribiendo esto. Bueno. Guacala. Bueno, ¿será que se me están metiendo ahí con mi nombre? No creo. Listo, entonces, de estos comentarios voy a tratar de restringir cosas aquí. Profe, es que alguien está haciendo cosas por ti. ¿Alguien se está metiendo a mi cuenta y escribiendo cosas? Uy, no creo. Bueno, vamos a borrar esto de Guacala. Profe, alguien te está hackeando, profe. Nada, no te preocupes. Igual esa cuenta, esa es una cuenta de estudiante, entonces, pues no es mi cuenta de profesor. Mi cuenta de profesor tiene otras características. Bueno, listo, chicos, entonces, pilas, les hago esa recomendación, los que me están echando los trabajos por fuera. ¿Alguna pregunta con lo de codificación? ¡Profe, mi trabajo! ¿Alguna pregunta con lo de codificación? Bueno, profe, ¿no vas a dejar trabajo? Sí, claro que sí. ¿Quiere que se trabaje este muchacho? Bueno, dijimos que Valeria... Vamos. Por favor. Ya voy a calificarlos todos. Va a demorar 5 minutos en calificar estos trabajitos. A ver, este es el ejercicio de Wilson. Ojo, pero solo me entregó uno. Wilson, ¿está por ahí Wilson? Wilson, completar. ¿Completar? ¿Solo hizo uno? Bueno, le faltaron dos. Diego Andrés Meneses. ¡Oh, Diego Andrés Meneses me entregó un trabajo! ¡Bien, hermano! Camilo Moreno. Perfecto. Perfecto, muy bien. Y Diego Andrés Segura me entrega también los pixeles. Bueno, muy bien, Diego. Así se entregan. Ya no los estás echando por fuera. Barquito y Carita. Perfecto. Muy buen trabajo. Se saca sus 5. Listo, muy bien. Valeria Wilson, Taliana María. Bueno, me dice FBI, ok. Mire, súper bien. Una fotico, cam scanner. Pues, bueno, no sé en qué aplicación lo escaneó, le tomó un pantallazo y en PDF. Listo, Carita. Profe. Muy bien, Taliana, dime. 5. Es que me voy a conectar con otro computador porque ese que estoy usando no tiene cámara. Ah, no te preocupes. Pues desde que tú me veas, ahí yo te escucho, no hay lío. Desde que me veas, no hay problema. No hay problema. Bueno, gracias, profe. Quédate ahí. Sebastián Navarrito, listo. Vamos a mirar. Descargamos los 2 archivos. Sebastián Navarro es el tipo más serio que hay en grado 4. Listo, súper bien ese trabajo. Vamos a cerrarlo del FBI. Y bueno, cuéntenme qué aprendieron con el FBI mientras vamos revisando. ¿Qué me pueden decir al respecto? Espera, que no fue mi mente. Bueno, listo. ¿Qué aprendieron de lo del FBI? ¿Nada? No. Muy bien, Sebastián. Que debemos cuidarnos. Que los cuidados del computador para que no le entren virus. Exacto, no, muy bien. También debemos tener cuidado para que no tenemos tener contacto con desconocidos. Sí, correcto. Es muy importante no relacionarnos con desconocidos a través de internet. Uy, bueno. Nos pueden decir cosas, nos pueden... Listo, ¿y este trabajo de quién es? Mire, este trabajo quedó como raro. Entonces, este trabajo es de Mariana Peralta. Entonces, ya le voy a hacer unas aclaraciones a Mariana con respecto a sus pixeles y no le faltó la mitad. Gracias. Vamos a ponerle un 4 ahí. Caramba, Santiago, Janit, mire, Janit me entrega muy bien este y me entrega el otro. Uy, súper bien. Esa entrega, genial. Profe, hay unas flechitas ahí. Sí, el artista digital me puso esa flechita y me la dejó ahí. Bórreme el artista, por favor. Listo, muy bien el trabajo. Por favor. Súper bien, Ana María Rodríguez. Entonces, me entregó 2 veces el ejercicio triple.
Y me dices que, bueno, creo que ahorita me van a entregar lo demás. Entonces voy a dejarle ahí pendiente. Uy, que eso no. Yo ya te mandé la foto. Ah, bueno, de pronto es que no he actualizado. Bueno, voy a actualizar la página para mirar. Uy, se cayó. Cuidado, cuidado, se me aporré ahí. Le voy a borrar esta flechita porque mi artista no me hizo el favor. Ese artista, sí. A ver, ¿qué pasó con Ana María? ¿Qué se me hizo Ana María? Ana María. Ah, listo, mira, ya me llegaron las fotos. Súper bien. Bueno, ya te había puesto el 5, pero mira, ¿sí ves? Ahí están. En una solo habían dos chulitos. Y ahí está el otro archivo. Bueno, pero ahí me mandó la evidencia. Miguel Ángel, Miguelucho está por ahí. No me mandó lo del FI, Miguelucho, ¿qué pasó? Miguel. Ah, bueno, entonces con relación a la navegación, que hay que buscar bien, que hay que escribir bien, que por internet hay muchos peligros, que podemos ver muchas cosas inapropiadas, que ante una eventualidad, ante alguna cosa, debemos avisarles a nuestros papás, que hay personas que se hacen pasar por otras personas. Por ejemplo, por eso es tan peligroso el Facebook, porque ahí aparentemente Facebook de niños y ponen la foto de la niña más hermosa y comienzan a ganarse la confianza del niño y comienzan a preguntar cosas y comienzan a, incluso hasta lo pueden estar engañando y no resulta que no es la niña que aparece en el perfil, sino quién sabe quién será a través de la pantalla. Por eso es muy, muy importante hacer las cosas apropiadamente en el internet. Las cuentas de Facebook no son para niños. Antiguamente, mejor dicho, era lo último que el niño tuviera el Facebook. ¿Sí? Pero, ah, bueno, este me gustó porque me puso todo junto. Mire, este estuvo muy genial. María Sofía, muy buen, muy ingenioso la actividad, sí. Te felicito. Tomasito Vargas, no me mandó lo del FBI, Tomasito. Tomasito, lo del FBI le faltó, mi hermano. Pero bueno, le echó colores muy bonitos, me gustó mucho. Esto, a poner un 4-5 por todos los colorcitos que puso, chévere. Mi secretaria me entrega, es que mi secretaria, donde quede mal me toca, mejor dicho, pedir otra secretaria. Pero no, yo estoy muy contento con mi secretaria porque ella siempre... ¿Por qué hay tantos chulitos? El artista digital que está calificando como loco. El artista que está ahí... está calificando ahí como loco. Samuel Vidal me entrega el FBI, me entrega la imagen. Sí, Samuelito, súper bien. Uy, pero ¿qué pasó, Samuel? ¿Me subiste el archivo que no era? ¿Listo? Me subes el otro archivo, Samuel, porque este que me subiste... ¿Señor? Me subiste el archivo que no era. Mira. Subiste el vacío. ¿Listo? Subiste el que está vacío. Ya entonces, te lo envío, profe. Listo. Entonces, ya te lo envío para todos. Wilson Franco debe completar y Valeria Santos me debe lo del FBI. Por ahora le voy a poner un 4. Profe, te estás evaporando con dos chulitos. Está calificando. Todo está muy bien, muy bien. Bueno, y Laura Aranguren entonces me entregó la mitad. Entonces le falta Laurita. Laurita, y lo del ejercicio triple, ¿dónde está Laurita Aranguren? Entonces, mira, Isabel Chico Azuque lo voy a eliminar de acá porque ya lo califiqué. ¿Listo? Nicole Aldana, también ya le califiqué. Sí, ya me entregó. Lo voy a eliminar también porque ya le califiqué y no debería estar ahí. Santiago Pulido, también le califiqué. Entonces lo voy a borrar de ahí. Y Laura Aranguren, entonces te estoy preguntando dónde está la otra parte de la tarea. ¿Dónde quedó la otra parte? Ya mira, ¿cómo así? Que si fue el primero, hermano. No sé. Listo, voy a borrar este mensaje. Uy, se me fue la primera parte. Listo, ya les voy a poner la tarea. Listo, ya borré todo esto y había mirado yo este Wilson, ¿quién fue el que me mandó ahorita?
Ángel Ramírez. Ángel Ramírez. Entonces Ángel me manda el ejercicio triple. Me mandó dos tareas por acá. Las voy a eliminar de acá porque lo voy a mandar a la biblioteca. Listo. Y los voy a eliminar. Porque es que ahí cualquiera los descarga y nos piratean, chino. Voy a borrar todos los chulitos porque ya fueron muchos. Listo. Perfecto. Entonces, ¿quién dijo que faltaba? Emanuel. ¿Pero dónde está Emanuel? Emanuel, no, ya le califiqué, compadre. A ver, ¿dónde está Emanuel? Emanuel Ruiz, vea, sacó 5, compadre. ¿Cómo sí que falto yo? 5. Ah, profe, es que no vi. Emanuel, estás durmiendo, hermano. Me falta Wilson Franco, que me entregó incompleto. Samuel Vidal y Ángel Ramírez, que le voy a calificar por acá, porque Ángel Ramírez, espera que por aquí debe estar, mire. Ángel Ramírez me entregó, 5 lo va a poner, pero yo ya te lo mando. Entrégueme bien, tranquila, no te preocupes. Linda Cruz, ¿está por ahí? Laura Aranguren me dé la mitad. Te va a calificar un 4 hasta que me entregues el ejercicio triple. ¿O qué pasó con el ejercicio triple? Profe, ¿cuál ejercicio? El ejercicio triple es el de la carita, la lisa y el barquito de codificación. Bueno, por ahí vi, vamos a hacer este. Vi que alguien no entendió, chicos. ¿Todos entendieron? Vamos a hacer este ejercicio rápido para pasar a los otros ejercicios. Listo, perfecto. Dime. Es que yo les quería compartir algo a ustedes. ¿Qué le pasa a mi hermano por coger el celular de mi mamá? Uy, espera, ¿cómo así? Espérate un momento. Cuente, cuente. O sea, nos quieres compartir algo, pero que es algo mal. Bueno, a ver, ¿pero qué quieres compartirnos? ¿Los quieres decir o quieres compartir la pantalla? Decir. Ah, bueno. A ver, ¿dónde estás? ¿Quién nos está hablando? ¿Quién está? ¿Quién nos está hablando? Juliana. ¿Dónde está? Juliana. Ah, Juliana, listo. Espérate, te ponemos en pantalla grande. Dinos, Juliana, cuéntanos. Que es que un día mi hermano cogió el teléfono de mi mamá y pues se metió a una página y se puso a escribirle a un pedófilo y él tiene solo 7 años y ya cuando mi mamá y mi papá se dieron cuenta, el señor se estaba buscando y él solo tiene 7 años y ahí está como siguiéndolo buscando hasta que él no, y él no va a quedar tranquilo hasta que lo encuentre. Ah, bueno, ya, ojo, porque bueno, ahí va a hacer unas aclaraciones. Ella nos dice, Julianita nos habla de un pedófilo, y de pronto la pregunta es, uy, caramba, ¿qué es eso? Fíjate que no me veo. Pues digamos que en internet hay una práctica que se llama el grooming. Y se los quiero mostrar con una imagen, y ya que Juliana nos comparte esa experiencia. La profe, ahí ya te lo envié. Personal, listo, ya lo miramos. No te preocupes. Entonces hay algo que se llama el grooming y quiero que miremos una imagen sobre algo relacionado del grooming. Esto es lo que, esta imagen nos puede representar qué es el grooming. Entonces vemos que a un lado de la pantalla tal vez hay una persona que se está haciendo pasar por un niño. Entonces el niño está ahí feliz hablando supuestamente con otro niño, pero detrás de la pantalla ahí es un adulto con malas intenciones. Juliana nos hablaba pues, de la palabra pedófilo y pues pedófilo es una persona que le gusta abusar de los niños menores de edad, de los niños pequeños, ¿sí? Entonces obviamente es muy peligroso porque a través de internet muchas personas se hacen pasar por niños, se ganan la confianza de ellos e incluso pueden ponerles una cita o decirles que se vean, obviamente pues para cosas horribles, ¿sí? Digamos que el asunto no es entrar en... ¿Cómo puedo violarla? Exacto, bueno, ustedes lo han dicho. Hemos podido evitar eso. Exacto, eso se puede evitar indudablemente no utilizando el internet para esas cosas, siempre estar acompañado con los papás, siempre confiar en ellos
Y indudablemente no conectarse en cosas a escondidas, ¿sí? Y mucho menos en niños pequeños tener cuentas de Facebook o cuentas de este tipo de redes sociales que son para personas más grandes, ¿listo? Entonces esto del grooming, es algo muy, muy peligroso. Profe, ¿te puedo decir algo? Claro que sí, dime. Profe, es que mira que hay como algunos niños que pueden jugar Free Fire, que es un juego de que a algunos niños les gusta jugar de pistolas y eso. Esos juegos también tienen unos jugadores de como un hacker, o le pueden hackear la cuenta, le usan algo para hacerle algo malo a uno. Digamos, uno se puede ser un amigo de un jugador y después pues sí, claro, uno no sabe qué le puede hacer. Que uno no se conozca. Exacto. Lo que decía en navegación. Si uno es un amigo segura, ahí desde el juego, sin conocerse. Exacto. Hoy día están muy de moda los juegos online, entonces D2, Fortnite, Free Fire, todo ese tipo de cosas. En donde Roblox, todos esos juegos que uno interactúa con personas desconocidas, incluso existe la posibilidad de chatear, ¿cierto? Entonces por ahí se chatean y puede escribirse uno con los demás jugadores. Sí, también puede ser uno un blanco fácil de pronto hablar con un desconocido y se gana la confianza y por ahí le va preguntando cosas un tanto ya más personales. En el juego se hablaba de la información personal, que es muy delicado también compartir. Sí. Entonces, a través de internet, pues procurar no compartir datos personales, datos, información confidencial, información muy personal que puede ser utilizada para engaños. Entonces, parte de la actividad de la navegación segura era esa, ¿no? Que supieran cómo proteger también su computador de virus, pero también protegerse usted como usuario del internet, de compartir, de buscar cosas en forma segura. Y pensar que ustedes son niños, y como niños tienen que conservar esa inocencia que caracteriza a un niño. Porque no hay nada más terrible que un niño pierda su inocencia, y más terrible aún que sea a través de internet. Tal vez porque observó cosas que no debía, cosas que aparecieron ahí. Encontrar cosas indebidas o no aptas para niños por internet es algo muy común. Entonces, tal vez la actividad estuvo chévere por eso. Entonces, chévere que la hicieron y que reflexionen al respecto. Listo, chicos. Pues sí, una pregunta. Dime, Samuel. ¿Qué pasa si un niño tiene Facebook? Pues a ver, la pregunta es muy interesante, pero el Facebook es una red social que comúnmente es utilizada por adultos. Muchos papás y muchos adultos irresponsables, no digo responsables, sino irresponsables, le crean sus cuentas de Facebook a sus hijos. Cuando existe el registro de estas cuentas debe de hacerse a través de un correo electrónico, y muy seguramente estos registros lo hacen con información falsa, ¿cierto? Porque el Facebook es un servicio para mayores de niños de 14 años. Es decir, legalmente debe tener 14 años para abrir su cuenta de Facebook. Si tiene una cuenta de Facebook y tiene 7 años, seguramente en algún momento puso datos falsos, información que no es real ni veraz. ¿Listo? No debería tener. Nos vamos a desconectar de esta primera sesión porque se nos acabó el tiempo y nos volvemos a conectar y ya sigo respondiendo a sus preguntas. Dime, Samantha. Profe, ¿qué pasa si un niño se escribe y los papás no se dan cuenta? Listo. Ya te respondo entonces después de este corte de comerciales porque se nos va a cortar. Mira, ahí está el hermanito de Juliana. Bueno, es el hermano mayor. Ahí está el viejo Julián. Entonces, yo soy la mayor. Ah, bueno, súper. A eso tienen que hacerle caso ya a la patrona.